Ay, el examen de estética me tiene amargadito. Pero tonta, no te estreses, que me tienes aquí para lo que sea. Vaya dos. Oye, Javi, tú y Alberto. Nah, ya sabéis que somos almas gemelas. Pero yo no vivo en mi casa como que no. Pero Javi, no puedes seguir escondiéndote. Ya, pero... Que no se raye, que conoce el camino hacia mi casa, ¿eh? Bueno, chicas, que yo me voy ya, que tengo mucha faena. Vale, nos llamamos. Vale. Estudia mucho, ¿eh? Sí, ya, estudia. Chao, chicas. Hasta luego. Qué bueno que está, madre mía. Hola, ya estoy en casa. Oye, me gustaría, como estabas tan cerquita, me gustaría que... ¿Qué tal, Edu? Bien. Mi papá, bien. ¿Van a venir luego? ¡Bien! Hola, Nuri. Hola, cariño. ¿Qué haces, papá? Nada, papeleo del paro y buscando ofertas de trabajo. ¿Todo bien? No. Ando liado y encima me estoy hartando de ver al mariconazo ese de Sálvame. Papá, ¿por qué eres así? ¿Sí? Pues así de retrasado, siempre soltando comentarios de este tipo. ¿Quién eres tú para llamarme retrasado? Tu hijo. Siempre andas criticando. Actualízate ya y empieza a respetar a la gente, sea lo que sea. Si tú no sabes nada, vete a la habitación antes de que se me escape la mano. Sí, pero para seguir hablando de tonterías... Sí, mejor vete a tu habitación y luego te llamo para comer, Javi. Porque tu padre anda un poco nerviosito hoy. ¡Joder! ¡Siempre la misma historia! Es que si supiera lo mío... me repudiaría. ¿Qué hago? Vale. Just go far away from here, where no one knows our names. We will make a new beginning, make a change, it's you and me.
Bueno, pues a recoger y estudiar. Oye, Javi. Vaya, estás recogiendo tu habitación. ¿Mm? Que mañana estaré, que he quedado con unos amigos para ver la Champions, ¿vale? Vale, pues me haz lo que quieras. Vale. Hola, amor de 32.